¿Qué fue lo que pasó exactamente aquí? No lo sé, detective. Una de mis empleadas me avisó sobre esta persona muerta. Voy a necesitar interrogar a cada uno de sus empleados. Claro que sí. Yo soy el más interesado en saber qué pasó aquí. Ya son dos veces las que hemos venido a este hotel. Y las dos veces ha habido un asesinato. ¿Qué está tratando de decir? ¿No cree que hay algo extraño? Este es su hotel y debería saber qué es lo que pasa aquí, especialmente con los turistas que se hospedan en este lugar. ¿Está insinuando que yo tengo que ver con los dos asesinatos que han habido? Yo no dije eso. Yo entiendo que usted quiere atrapar a un culpable, pero ese no soy yo. Además, aquí se hospedan muchos turistas de otras ciudades y yo no sé qué clase de personas son. Con eso que acaba de decir, ¿usted está insinuando que alguno de los turistas es el culpable de esta muerte? Podría ser. Debería de interrogarlos a ellos también. Claro que lo haré, y voy a llegar al fondo de todo esto. Ya interrogamos a todos y nadie vio nada. Lo mismo del asesinato anterior. Usted sospecha del señor Héctor, ¿verdad? Sí, oficial. Es un hombre muy raro. Desde que murió su esposa, jamás se fue de este hotel. Incluso vive aquí. Hasta vendió la casa que él y ella tenían. ¿Usted cree que no ha superado la muerte de su esposa? Es probable. Y yo sé que él está ocultando algo. ¿Y qué haremos? Ya revisamos todo y no hay huellas de nadie cerca del cadáver. Y eso es lo extraño. Necesito averiguar qué está pasando en este hotel. Vamos a la estación de policía. Hola, Natalia. ¿Cómo está, jefa? ¿Por qué no me avisó sobre el asesinato que hubo en el hotel del señor Héctor? Discúlpame por no avisarte. Tuvimos que salir de emergencia hacia el hotel cuando recibimos la llamada. ¿Pero qué pasó exactamente? Tenemos el mismo problema de la vez pasada. ¿A qué se refiere? No hay sospechosos. Pero ya con esto son dos personas muertas que han habido en ese lugar. Lo sé, y eso me preocupa. La verdad, todo está muy raro. Seguro el señor Héctor le dijo que no sabía nada. Así es, como siempre. ¿Quiere que yo vaya a investigar más? No, tengo otro plan para ti. Claro, dígame. El señor Héctor no te conoce. No sabe que eres una detective. ¿Y qué pasa con eso? Que si esto continúa y no encontramos respuestas, tendrás que ir como una turista más a ese hotel. Pero, ¿usted cree que sea necesario? Por el momento no. Pero si pasa otro problema en ese lugar, tendremos que hacerlo. Está bien. Yo estoy segura que algo extraño está pasando en ese lugar. ¿La policía sospecha de alguno de nosotros, señor Héctor? Claro que no. Todos ustedes estarán bien. La policía no encontrará a ningún culpable. Amor, qué sorpresa verte. Pasa. Quería darte una sorpresa y te traje esto. Están hermosas. Gracias. ¿Y qué tal tu día? La verdad, un poco estresante. ¿Por qué? No me digas que es por la persona muerta que encontraron en el hotel. Sí, ya toda la ciudad lo sabe. Son muchos los turistas que llegan a ese hotel. La noticia la pasaron muy temprano esta mañana. No sé. Yo no estuve presente, pero por lo que mi jefa dice, el caso está un poco complicado. Aún no hay sospechosos. Pero eso es grave.
Puede andar un asesino loco suelto por ahí. Lo sé, solo espero que encontremos respuesta pronto. No quiero ir a meterme a la boca del lobo. ¿De qué hablas? Si no encontramos al culpable y continúan los asesinatos, yo tendré que ir de infiltrada a ese hotel. Eso es peligroso, Natalia. Tú sabes lo que puede pasar si hay un asesino en ese lugar y descubre que tú eres una detective. Tendré que correr el riesgo, Alexis. ¿Ves? Por eso no me gusta tu trabajo. Tengo miedo que algo malo te pase. Tu trabajo también es peligroso. No solo el mío, Alexis. Lo sé. Solo te pido que me avises cualquier cosa que tu jefa decida. Tú sabes que no debo darte mucha información. Lo sé, pero puedes confiar en mí. Soy tu novio y no voy a permitir que algo malo te pase. Gracias por cuidarme. Amalia, ¿eres tú? Hola, jefa. Aquí le llegaron estos documentos. Ah, sí, gracias. Son los resultados de la autopsia que le hicieron al cadáver encontrado en el hotel. ¿Pasa algo? Esta muerte coincide con el otro asesinato. ¿Esto significa que fue de la misma manera? Sí, no hay tortura, ni disparos, tampoco huellas en el cuerpo. Al parecer, todo es un misterio alrededor de esas muertes. ¿Y entonces qué haremos? Aún no estoy segura. Bienvenida, señorita. Espero que le guste nuestro hotel. ¡Gracias! No me diga que usted es el dueño de este maravilloso hotel. Así es. Y si necesita algo, solo dígame o hable con una de mis empleadas. ¡Claro que se lo diré! Encantada de conocerlo. Lo mismo digo. Espero llevarme muy bien con el dueño de este hotel. Con permiso. Hay algo muy interesante y atractivo en el dueño de este hotel. Creo que este lugar me encantará. Iré a darme un baño para empezar mi conquista. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Otra vez pasó? Sí, señor. Yo estaba limpiando los pasillos y escuché un grito y vine a ver qué pasaba y ahí estaba esta señorita tirada en el piso. No puede ser. Pronto tendremos a la policía otra vez aquí. Sí, ¿qué está pasando, señor? No lo sé. Ve a tomar un poco de agua para que te calmes. Todo va a estar bien. ¿Pasa algo, jefa? Tenemos otra emergencia. Nos dirigimos al hotel. No me diga que ocurrió otro asesinato. Sí, otra vez lo mismo. ¿Puedo ir con usted? No, Natalia. Pronto pondremos en marcha nuestro plan. Vaya, vaya. Aquí está el dueño de este hotel. ¿Acaso piensa que voy a huir porque hay un asesinato en mi hotel? Querrá decir, tres asesinatos. Aunque usted no lo crea, yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado aquí.
¿Estás seguro? Claro que sí, no tengo nada que esconder. Pronto lo sabremos. ¿Encontró algo sospechoso, detective? No tengo por qué darle esa información. ¿Acaso usted sabe algo más que no me quiera decir? No, simplemente era una pregunta. ¿Y puede decirme si conocía a la señorita que fue asesinada? Ella llegó esta mañana al hotel y por lo que pude apreciar, estaba feliz de estar en este hotel. Sí, seguro estaba feliz porque no sabía lo que le esperaba. Nadie sabe cuándo será su último día de vida. Si lo supiéramos, trataríamos de evitarlo. ¿O no, detective? ¿Qué está insinuando? Nada malo, detective. Solo es mi forma de pensar. Con permiso. Yo voy a descubrir tu secreto. ¿Ya encontraron al culpable de esa muerte? No, todo es un misterio. Así que pondremos en marcha nuestro plan. ¿Entonces quiere que me haga pasar por una turista? Sí, te haremos un cambio de imagen y te irás al hotel como una turista más. ¿Usted cree que así logremos encontrar al culpable de esas muertes? Estoy segura que sí. Y descubriremos lo que el señor Héctor tanto oculta. Está bien. Solo te pido que tengas mucho cuidado. Puede ser muy peligroso si alguien descubre que eres una detective. Lo sé, trataré de tener cuidado. Gracias por la invitación a cenar. También te invité porque necesito que hablemos de algo importante. Dime, ¿qué pasa? Tendré que ir de infiltrada al hotel. ¿Es en serio? Sí, Alexis. En ese lugar hay un misterio que debemos resolver. Pero, ¿por qué tienes que ir tú? ¿Acaso no hay más detectives? Sí, hay más. Pero la jefa confía mucho en mí. ¿Y por eso te usa de carnada? Es muy peligroso lo que vas a hacer. Nadie se dará cuenta. Seré muy cuidadosa. ¿Y qué pasa si alguien se da cuenta? ¿Qué crees que harían contigo? Si eso pasa, seguro me callarían la boca para siempre. ¿Te das cuenta del peligro que vas a enfrentarte? Es la única forma de descubrir qué está pasando, Alexis. No hay otra manera. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que piensan hacer, pero debo respetar tu decisión. Todo estará bien, no te preocupes. Me preocupo porque no quiero perderte. Lo sé. Quiero que me prometas algo. Sí, dime. Que si sientes que estás en peligro, me llamarás para poder ayudarte. Te lo prometo, Alexis. Te amo, Natalia, y no quiero que te hagan daño. Todo estará bien, amor. ¿Lista para tu cambio de imagen? Sí, jefa. Lista. Luces muy hermosa con tu nuevo cambio, Natalia. Gracias, jefa. Solo deséame suerte en esta nueva misión. Claro que sí. Ya sabes qué tienes que hacer si te descubren. Y si necesitas mi ayuda, no dudes en llamarme. Así lo haré. Nos veremos muy pronto y esperemos que todo este misterio se termine. Haré todo lo que pueda para descubrir qué pasa en ese hotel. Confío en ti y sé que lo lograrás. Cuídate, Natalia. Gracias, jefa. Natalia, ¿eres tú? Hola, Alexis. ¿Qué te parece mi cambio de imagen? Estoy sorprendido, pero sigues luciendo muy hermosa. Es muy extraño que la oficial no haya regresado a seguir investigando la última muerte en este lugar. Tanto silencio me preocupa. ¿Será que está tramando algo?